Lozana y en este video, como pudieron ver en el título, voy a estar imitando TikToks de Kimberly Lois. Bueno, lo que no sé si ustedes se preguntarán por qué escogí a Kimberly Lois, y es muy fácil de contestar, pues es una de las youtubers que más admiro en la plataforma. Tiene un alcance impresionante y además sus TikToks también me encantan. Una cosa a considerar es que es la mujer con más seguidores en TikTok en toda Latinoamérica, lo cual es un logro muy grande. Déjenme por acá abajito si les gusta Kimberly Loaiza, si la siguen en YouTube o en TikTok. Pero antes de comenzar, quiero enviarle un saludito muy especial a Angelbergi Speak, a Magdalena Sosa, a Oscar Pacheco, a Amanda Bernier y a Drake54. Les agradezco muchísimas gracias por su apoyo y por estar atento a cada uno de los videos que subo. De verdad se los agradezco muchísimo. Y pues, para no hacer más largo este video, vamos a comenzar. El primer TikTok que voy a estar tratando de imitar se los voy a estar dejando por acá, y es este maravilloso con que de verdad está bien facilito. No voy a estar imitando sus outfits porque de verdad que no hay presupuesto para eso, pero lo voy a estar imitando lo más posible. Continuamos con este video bastante entretenido, se nos está haciendo, porque estos bailes se ven fáciles, pero en realidad no lo son. Y el quinto, de verdad que sí, es súper difícil. La plata que me está dejando por acá la hizo Kimberly Loaiza, pero en realidad muchísimas personas la han hecho. Y hace tiempo quería recrearla, y qué mejor que hacerlo imitando a Kimberly Loaiza. Así que ya acabo de terminar este baile, de verdad que lo ensayé muchísimas veces y les voy a estar mostrando como que los borradores que dejé de las veces que me salió mal. Pero de verdad hay muchísimas veces que te pueden notar como que mi cabello se desarmó y estoy sudando. De verdad que este fue el baile más difícil que me ha tocado hacer en todo TikTok, en todo el tiempo que llevo en TikTok.
pero de verdad que me gustó el resultado y voy a tratar de mejorarlo. Así que no se olviden seguirme en mi cuenta de TikTok, Daniela Luzada 2. Vez que lo intenté, pero no salió como que bien la toma de el video porque no me estaba viendo, como que no se ve mi cara, pero sí lo logré. Ya que este primer video de la canción me dejó súper agotada, que aún no puedo hablar bien con ustedes, pero espero que les haya gustado y este esfuerzo que hice haya valido la pena, porque de verdad estoy súper acalorada sudando. Dar la voltereta, no lo pude hacer, pero les voy a estar dejando los intentos fallidos por ahí. Recuerden que lo que importa es intentar, y lo intenté bastante y no lo pude hacer tarde en otra oportunidad. Favoritos de hacer, porque en realidad estoy haciendo como que dos cosas a la vez. Estoy aprendiendo TikToks que es algo que me cuesta hacer y estoy mostrándole a ustedes mi desempeño y además grabándoles un video para YouTube que tanto me gusta. Bueno, corazoncitos, si se les gustó este video, no olviden suscribirse para aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que el señor YouTube les avise cada vez que suba un nuevo videito y así seamos muchos corazoncitos unidos por acá. Ajá. Y recuerden que todo lo que hagan, háganlo con el corazón. ¡Nos vemos!